Y pues desafortunadamente no son a veces cuestiones positivas, alentadoras, llenas de amor, con promesas vacías o falsas, pero pues son interpretaciones de los números. Entonces yo creo que en el periodismo, y no solo en el periodismo, en todas partes, la verdad siempre es lo que genera más confianza. Entonces yo creo que dicen, ese periodista dice la verdad, este hombre con los números dice la verdad, a lo mejor no es lo que yo quiero escuchar, no es la interpretación más alentadora, no es la interpretación pues más feliz, pero me satisface, pero es real. Entonces pues nuestro compromiso es tratar de interpretar la verdad, y pues yo creo que eso es lo que nos hace auténticos y lo que nos mantiene aquí. Decir la verdad, y aparte es la interpretación de lo que está implícito en la numerología, ¿no, hermano? Pues por ahí no recuerdo quién dijo, creo que han sido varios los que lo han dicho, pero dicen, con la verdad nunca se llega lejos. Pero yo creo que ya es momento de que con la verdad se llegue lejos y se reconozca en todos los aspectos, político, periodístico, esotérico, religioso. Yo creo que es el momento en que la verdad tiene que prevalecer y con la verdad tenemos que llegar más lejos. Entonces, sí es un poquito complicado, porque siempre quien dice la verdad va a ser el sector o la persona más atacada, más criticada, más ofendida, pero pues el tiempo siempre da la razón. Hermano, a ver, vámonos con las interpretaciones del día de hoy, las dudas de Interpretaciones. la gente. Primero, la gente está muy nerviosa por la luna llena que entiendo es hoy, ¿no? Es hoy 15 de noviembre, es la última superluna del año, es una luna llena que está antes del Adviento. Adviento significa espera y preparación. El color del Adviento es el color morado, no solo para la religión católica, sino que sabemos que la religión católica y la religión cristiana pues se han valido, y es así, hay que decirlo, de antiguas tradiciones, costumbres y creencias del pasado. Entonces, estos tiempos, este tiempo siempre está vinculado a las cuestiones lunares, a las cuestiones estelares y al color morado, y significa espera, preparación, perdón y reconciliación. Entonces, esta luna llena de hoy, 15 de noviembre, sucede en una fecha especial, porque es la fiesta del patrocinio de la Virgen María. En Guanajuato, no sé si lo celebren hoy, pero ahí tienen a la Virgen del Patrocinio, que es una virgen muy antigua, que llega desde Granada, España. La Entonces, Virgen del Patrocinio. la Virgen del Patrocinio. Patrocinio significa ayuda, significa favorecer, significa auxilio, significa protección. Entonces, esta luna que cae en un día consagrado al patrocinio significa ayuda, protección, auxilio, pero también significa perdón, significa reconciliación, significa estabilidad. Es una luna muy difícil porque también significa, es la última superluna del año, entonces es preparación, reserva, cautela, estar a la expectativa, estar pendiente, preparación. Es una luna muy difícil. Recordemos que aquí lo que se ha dicho se ha cumplido. Y mientras más hermosa, más grande, más resplandeciente sea la luna, de aquí al 2031 es el riesgo mayor en mares, en sismos y en problemas políticos y económicos. No estoy desalentando, pero de aquí al 2031 es una situación un poco crítica. Sentimentalmente vamos a querer a lo mejor reconciliarnos, perdonar. Es el momento preciso para aclarar situaciones. Si tú tienes algo que traes por ahí guardado, muy en los adentros desde hace tiempo, que quieres externar, que quieres liberar, que quieres reclamar, es el tiempo perfecto para externarlo. Oye, yo creo que pasa esto, tanto en una situación
de relación sentimental, como en una relación familiar, como en una relación laboral. Oye, Gustavo, ¿sabes qué? Yo siento que esto es injusto, yo siento que merezco esto, yo siento que he aportado esto. O sea, es el tiempo de aclarar. Es una luna precisamente que nos invita a la reconciliación, al perdón y al equilibrio. Y también es una luna de espera. Las buenas noticias que pueden venir. Es una luna de preparación. Al caer precisamente en la festividad del patrocinio, patrocinio, repito, significa protección, amparo y auxilio. Tú dices, tengo un patrocinador cree en ti, apuesta por ti, paga por ti. Correcto. Entonces, cree en tu talento, en tu capacidad, en todo. Entonces, la fiesta del patrocinio es eso. La Virgen del Patrocinio es la protección y el amparo, la confianza que la diosa madre, la naturaleza, la tierra, la confianza que tiene en nosotros. Cuidado, porque esta luna nos está dando una advertencia. Yo he apostado por ustedes, mi protección y mi amparo está con ustedes, pero ¿qué están haciendo con lo que yo les di? Entonces, no nos sorprenda lo que hemos interpretado. Maremotos, un invierno inclemente, porque esta luna es maravillosa y tú la vas a ver la noche de hoy, la madrugada de hoy. Es una luna resplandeciente, bella como ninguna, como pocas en el año, pero mientras más deslumbrante, más hermosa, más grande, más encantadora esté, el frío, el invierno, el viento y la lluvia, como lo dijimos aquí, que en noviembre nos iban a impresionar noticias de lluvia, bueno, pues van a estar a la orden. Entonces, en cuanto a cuestiones naturales, este es el riesgo que anuncia esta luna. Híjoles. Bueno, vamos a ver qué... ¿Qué es lo que sucede? Oye, amigo, a ver, mucha gente está como nerviosa que los colores del árbol, pues el árbol es verde de entrada. El árbol es verde y tiene mucho que ver con tradiciones nórdicas, Santa Claus, el origen lo tiene con Odín, con estas cuestiones que ya después, si tenemos tiempo, hablaremos de eso. Pero este año el color que domina de por sí, el color del Adviento es morado. El morado es transformación, espera, confianza, la voluntad que tenemos de cambiar, de perdonar, de esperar, de creer, de confiar. Eso representa el color morado. Entonces, eso representa el Adviento, que el Adviento este año empieza el primero de diciembre. Pero este año el color recomendado para decorar el árbol y los pues las decoraciones navideñas es morado, precisamente como una protección, como un gesto de decir yo confío, yo creo, yo espero en el mensaje, en la fe que he profesado, en la fe que me han heredado, y yo confío que eso se va a volver realidad a pesar de los tiempos tan turbulentos, desagradables, violentos y terribles que aquí anunciamos, porque aquí lo dijimos, que los primeros 2 años del gobierno de la doctora Claudia iban a estar bañados de violencia y manchados de esta situación, y que se iba a incrementar de una forma tremenda. Lo dijimos aquí. Lo dije en los medios en los que me presento. Correcto. En mi cuenta de Instagram, y no por ser pesimista, por ser realista. Soy una persona que se ama a sí mismo, se respeta a sí mismo, por lo tanto ama y respeta a los demás. Y repito, estamos en un tiempo en el que las personas buscan la verdad, y ya no es si me cae bien, si me cae mal. Voy a buscar quien diga la verdad, quien diga la verdad en los espectáculos, quien tenga una trayectoria, quien tenga un sustento. Claro. O sea, yo no es porque siga a Gustavo Adolfo, sino porque a lo mejor Gustavo tiene la nota, pero tiene la nota real. Por y supuesto. Eso vale demasiado. Entonces, las personas la van verdad. A estar buscando la verdad. Sí, exactamente. Sí. Van a estar buscando la verdad. Y eso es un compromiso que por lo menos yo, y creo que tú en tu trayectoria también, y todos buscamos. Gracias. Entonces, cuidado, porque esa es una situación muy tremenda. Y todo eso se anuncia con los colores, con la luna, con lo que está sucediendo. Y repito,
Lo dijimos claramente, quien me ha seguido y quien nos ha seguido aquí, los primeros años de mandato iban a ser un baño de violencia tremendo, por no pronunciar otras palabras que a veces clausura el sistema inteligente, pero lamentablemente así ha sucedido. México cada vez está cubriendo más de un color rojo en todos los estados. Y esto es una crisis política, un grito de ya basta. Y ojalá, repito, no veamos los toques de queda, no solo en los estados riesgos, sino incluso ya en el Estado de México o incluso en la Ciudad de México, donde hayan amenazas abiertas para no salir, que nos restrinjan, y entonces sí tendrá un reto la actual administración. Y lo repito y lo recuerdo aquí, lo que el hombre no tiene el valor o la capacidad de hacer, la tierra lo va a reclamar. Okay. La luna llena de hoy. La luna llena también habla de movimientos de tierra muy severos, y los vivimos todavía en Cuba. Dijimos que América se iba a cimbrar de norte a sur en lo político, en lo social, en lo económico, en todos los aspectos. Entonces, si no hacemos algo nosotros, la tierra se va a encargar de hacerlo por nosotros. Y esto es una advertencia que no la estoy haciendo yo, la está haciendo la tierra misma. Si queremos evitar una catástrofe, literalmente, si queremos evitar un terremoto más devastador que todos los que hemos tenido en la historia de México, tenemos que tomar acción ya. Y eso depende, lamentablemente, solamente de un sector que es privilegiado y que tiene la oportunidad de cambiar la situación. Y esperemos que sea por algo positivo. Esperemos, esperemos que sí, amigo. A ver, Jade Hayek dice, Gus, curiosidad, ¿nuestro numerólogo podría leer los números de Jacobo Greenberg? Achín. Saludos al el enigma de todos los tiempos, ¿qué pasó con él? Jacobo Greenberg, que bueno, que también se cree, bueno, ese es un tema que, por cierto, es medio hermano, me parece, del actor Ari Telch, ¿no? No sabía. Y que desapareció de un momento a otro. Y que tiene que ver mucho precisamente con todas estas corrientes, que estuvo investigando muchas situaciones. Entonces prometo aquí hablarles de Jacobo, porque sí es un tema muy especial. Miren, yo tengo dos teorías: o los desaparecieron o se los llevaron, no hay más. Ok. Entonces, muy probablemente Jacobo, probablemente no lo desaparecieron, probablemente trascendió a otra situación. Entonces, prometo traerte eso ya más desglosado, pero te digo, es, al parecer es, creo que es medio hermano del actor Ari Telch, y sí, fue una situación muy tremenda también para él, esta situación de lo que sucedió con su hermano, un gran científico, un gran pensador, Jacobo, que tiene que ver mucho precisamente con Alejandro Jodorowsky, Pachita, en fin, es que nos llevaríamos muchísimas, muchísimas horas aquí, pero pronto tocaremos ese tema. Oye, Jefsi Torres, maestro, en mis consultas me recomendó usar letras AT en plata, pero la semana pasada Ada recomendó usar en oro la letra T, ¿uso ambas? ¿Quién? ¿Tú lo recomendaste? Sí, lo que pasa es que a quien les he dado su consulta personalizada específica, bueno, les doy las recomendaciones y esas son las que tienen que seguir. Aquí damos recomendaciones generales, claro, para personas que no tienen el tiempo o la disposición. Que sí es medio hermano de Ari Telch, me está diciendo. Exactamente. Sí, es medio hermano y es una historia tremenda y es algo que sí conmovió. Y bueno, que esta luna del 15 también los va a hacer soñar con sus ancestros. Se van a estar manifestando sus ancestros, aquellos que los protejan,
van a estar manifestándose en sueños. No se asusten si en su casa se caen cosas, escuchan ruidos, tienen sueños con los ancestros. Esto es protección. Y esta luna viene a sacar cosas del pasado en cuestiones de investigación científica y tecnológica que se creían olvidadas, van a volver a surgir. Y las cuestiones, las señales en el cielo y las cuestiones con todo lo que tiene que ver con vida extraterrestre van a volver a empezar a surgir de una forma verdaderamente, pues como nunca a lo mejor se había tenido una cuestión histórica o registrada. Te pregunta fuerte. Juan Alberto Alonso, y gracias por tu donación, Juan Alberto. Saludos, una pregunta para el numerólogo. ¿No ve en los números el aproximamiento del inicio de la Tercera Guerra Mundial? Anoche soñé un maremoto en Tampico, Tamaulipas. ¿Hay algo de eso? Pues ya lo hablamos, lo dijimos aquí precisamente con la guerra de Gog y Magog, precisamente las naciones que se van a unir en contra de Israel, y que ese es el síntoma de alarma. Dijimos aquí que Donald Trump va a ser el azote del mundo y que el mundo se va a polarizar y se va a dividir en dos partes. ¿Quién está conmigo y quién está contra mí? Hablamos de la Unión Europea, hablamos del BRICS y de todo lo que va a venir a revolucionar a partir de este 2025. De eso ya se platicó también. Entonces, ahí te recomiendo que visites los videos que están en este canal, porque de todo eso se platicó y se advirtió. Oye, amigo, a ver, te preguntan cómo se usa el agua de exorcismo de San Benito. Bueno, para empezar, el agua de exorcismo tiene que estar precisamente bendita, santificada y consagrada por un exorcista, y exorcistas hay muy pocos en el mundo. Entonces tenemos que verificar que sea un agua precisamente consagrada para eso. ¿De la Iglesia Católica? Sí, de la Iglesia Católica. No todos son exorcistas, ni todos pueden ejercer la cuestión de exorcismos. Entonces hay que verificar que sea legítima esa situación, para empezar, para que pueda funcionar. Ok. Oye, a ver, Gus, por favor pregunta a nuestro maestro si puedo usar aceites de esencias de Albert. Soy del año 78. Gracias, mi Gus, de Albert, sí. Bueno, no sé a qué Albert te refieras. No pero, sé si puedo usar aceites, esencias de Albert. Los aceites, bueno, vienen más vinculados a la tradición egipcia, que es algo maravilloso. Entonces se cuenta que Cleopatra precisamente pudo seducir a Julio César y a Marco Antonio a través de los aceites, de las orquídeas negras y de perfumes y de cuestiones de ese tipo. Entonces sí son poderosos, sí funcionan, pero hay que saber cómo, por qué y quién. Nos recomienda esta situación. Amber es jardines de aceite de Amber. Pues necesito investigar eso, porque no, o sea, si me lo dan así, no podría en este momento. Pero los aceites, las esencias, los extractos son verdaderamente algo muy, muy poderoso que hay que saber utilizar. Oye, amigo, te preguntan del ancla, que dónde compran el ancla. El ancla, bueno, contigo, posible, ¿no? ¿Tu tienda? En la tienda, pero está agotada. Lo que pasa, Gustavo, es que hemos mandado a hacer diseños especiales en plata de ley, porque es muy importante todo esto. El año que viene vas a estar escuchando muy, muy frecuentemente la palabra esperanza, porque está consagrado a la esperanza. El Papa ha hecho redactado esta bula papal de el año jubilar, el santo jubileo dedicado a la esperanza. Entonces el ancla, de hecho el propio Papa por sus propias palabras habla del ancla como un símbolo de fe, de protección y de esperanza. Entonces las tenemos agotadas, porque yo traje algunas anclas de Triana, que es la esperanza de Triana, okay. La esperanza Macarena, ahí en Sevilla, que a lo mejor antes de que termine el año voy a estar por ahí, y si la divinidad lo permite voy a estar cruzando la Puerta Santa de Roma, porque se va a abrir precisamente conmemorando y evocando la esperanza para el mundo. Mi temor es, ¿por qué este santo jubileo está dedicado a no perder la esperanza, a no dejar de creer y a mantenernos firmes en la fe? Eso quiere decir que nos esperan 5 años de prueba muy fuertes.
Ay, amigo. Yo les dije que hasta el 2031 se terminaba esto, que coincide con los 500 años de Guadalupe, que Guadalupe es un tema que no se va a terminar de estudiar nunca, porque siempre va a estar quien esté en contra y quien esté a favor. Pero, pues, por ejemplo, hay datos muy curiosos. Por ejemplo, Juan Diego, se dice, algunos decían que pertenecía a la familia real de Texcoco. Imagínate, okay, que era un noble. Okay. Por ejemplo, las teorías que dicen que el ayate ya se encontraba en la cultura tolteca, en resguardo de los toltecas, como un tesoro dado por Quetzalcóatl, y que ese ayate ya estaba aquí. De hecho, Fray Servando Teresa de Mier es condenado porque en un sermón se atreve a decir que tal vez ese ayate ya estaba aquí en tierras americanas, en tierras mexicanas, y que posiblemente ya habían llegado antes de Hernán Cortés, antes de Colón, posiblemente incluso apóstoles, a evangelizar esta área, y que estaba confundida toda esta situación. Entonces, de verdad que el ayate de Guadalupe no es nada más que lo pintó el indio Marcos y está comprobado, y el Colegio de Santa Cruz y Tlatelolco y el Colegio de San Francisco y todas estas cosas. No, hay muchos estudios, y que si Miguel Cabrera, y bueno, es que es demasiada información, pero es muy interesante. Y Guadalupe es una virgen apocalíptica, quiere decir que es una imagen que se va a hacer presente eternamente en momentos fundamentales para la historia de México y de la humanidad. Y Guadalupe... Es que no se podría entender, discúlpame la interrupción, la historia de este país sin la Virgen de Guadalupe. Claro, pero hay que ver cómo se fue. Después hacemos un especial de la Virgen de Guadalupe. Me encantaría. Porque sí, es muchísima información. El primer análisis, por ejemplo, quién descubrió esas imágenes en las pupilas, que ya Miguel Cabrera lo había dicho. Juan Diego está presente en el ayate, a ver quién lo puede encontrar, ¿no? Y el fotógrafo oficial de la basílica fue precisamente, ahí tiene que ver mucho JJ Benítez. Bueno, muchísima información que está sustentada, y que voy a traer aquí textos, libros. ¿De dónde tomo todo yo esto? Porque luego siempre hay gente que le gusta atacar, que le gusta confundir, que le gusta ensañarse. Y como siempre lo he dicho, yo no tengo la verdad absoluta ni estoy creando una nueva ciencia. Estoy dando una opinión basada en publicaciones, en datos históricos que están publicados, que están avalados y que yo simplemente interpreto. Por supuesto. Oye, amigo, como si hay muchísimas llamadas del público, y la pregunta es, ¿dónde diablos te encuentran, Alejandro Fernando? ¿Cómo te encuentra la gente? Pues miren, a través de todas las redes sociales, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, Alejandro Fernando guión bajo numerólogo, ténganme paciencia, porque soy yo quien los atiende, soy yo quien les responde, soy yo quien les da las consultas. Muchos están preguntando por cursos, por clases. Sí las voy a dar, pero ojo, algo muy importante. Para dar un curso, para que tú puedas certificar a alguien, al menos yo lo creo así, tienes que estar seguro de que tu método está perfeccionado, de que tu método es efectivo, y lo tienes que haber probado, porque no estamos luchando contra la ciencia. Entonces muchos me dicen, ¿por qué no das cursos? ¿Por qué no das cursos? Porque yo todavía en este momento no me puedo atrever a certificar personas como numerólogos, al menos yo. No sé otras personas que se dediquen a lo mismo, pero para que tú te atrevas a certificar a alguien, tiene que ser porque tu método y tu fórmula está 100% comprobada, con un 100% de efectividad de que así van a ser las cosas. Entonces, por eso por lo pronto doy consultas. Entonces, tengan un poco de paciencia si no les respondemos. Sí, me tardo un poco, pero soy yo quien los atiende, soy yo quien les da la consulta. Oye, Graciela Aurea Roa, hola Gus y maestro, traigo un cuarzo blanco en mi ropa y se me ha caído en mi vas. Ah, caray, qué...
Lamentablemente. ¿Qué significa? Las mujeres emblemáticas. Con mujeres emblemáticas, lo hemos dicho aquí, no me refiero solo, muchos creen que mujer emblemática es una mujer como de 200 años, que no. Mujer emblemática es una mujer fuerte, determinante, que ha sido un parteaguas en mi familia, que absorbe mi energía, que me protege, que ha salido adelante. Entonces, las mujeres emblemáticas en riesgo, lo vimos con Ernestina. Hace 8 días lo dijimos aquí contigo. Y repito, muchos podrían decir, y lo digo así, modestia aparte, muchas personas, tú eres testigo de eso, Gustavo, sí, señor, con menos de lo que aquí se ha interpretado, dirían que adivinan el futuro. Y no es así. Mi compromiso, y tú me conoces, soy una persona seria que no adivina, pero lamentablemente está sucediendo. Hace 8 días lo dijimos aquí con la cuestión de Ernestina. Dijimos que no pasaba de 15 días que teníamos un resultado total. Lo repetimos en de primera mano. Y esto no es para decir que lo adiviné, porque no adivino. Al contrario de muchas personas, y perdón que lo repita, pero a veces es necesario recalcarlo, no adivino, pero se cumple lo que dicen los números. Entonces, nuestras mujeres emblemáticas siguen en riesgo. Entonces, por favor, quien tenga, sobre todo, sí, las de edad avanzada, hay que procurar un poco más los cuidados con ellas. El jaspe rojo, el cuarzo blanco, las meditaciones son algo que nos puede ayudar. Aquí ustedes han transmitido y han retransmitido lo que se interpretó con muchísima antelación y se sigue repitiendo. Entonces, dijimos que noviembre era un mes de accidentes, en los que los accidentes iban a estar más marcados con las mujeres. Entonces, por favor, tomar precauciones. ¿Cómo podemos ayudar? Repito, el jaspe rojo, el cuarzo blanco, la plata y sobre todo mantener una situación cordial y de perdón con nuestras mujeres emblemáticas.